Los alumnos de la Unidad Educativa Paulino Milán fueron partícipe de la posesión del nuevo gobierno estudiantil de esta institución. El acto se desarrolló en un marco de total solemnidad, donde los estudiantes en todo momento se portaron a la altura. Las autoridades, tanto el plantel como los invitados especiales, se ubicaron en la mesa principal para desde allí observar todo el desarrollo de este programa. Se pudo conversar con la presidenta entrante, quien dijo mostrarse muy agradecida. Claro, nuestros compañeros confiaron en nosotros y nosotros no los vamos a defraudar. Con ayuda de todos nosotros, nuestros compañeros, vamos a seguir adelante y a sacar adelante nuestra institución. Ella cumplirá con todo lo ofrecido, pues este apoyo dado a ella no se quedará allí, sino que se trabajará con mucha responsabilidad, decía la presidenta electa. Muy contenta, agradecida a la vez, muy nerviosa, estoy agradecida, es verdad, por la confianza que brindaron hacia nosotros. Se colocaba la banda consagratoria a todos los triunfadores en esta lid electoral y que ahora son el referente de los estudiantes. El vicepresidente del gobierno estudiantil de la Paulino Milán también expresó que su apoyo será en su totalidad para su compañera. Me siento feliz por haber ganado y porque vamos a realizar nuestro plan de trabajo. A trabajar en los proyectos que ellos tienen y en diversas charlas que se quieren brindar a los alumnos, pues es necesario que sepan todo lo relacionado a sexo, enfermedades de SIDA y otras más. Fue mantener la institución limpia, realizar mingas cada cierto tiempo, una cancha deportiva y hacer talleres sobre la sexualidad, el alcohol, las drogas. Así, en los patios de este plantel se entregaron los debidos certificados a los nuevos representantes del gobierno estudiantil y ahora solo les toca trabajar. Un informe para Telemilagro.